Doctor, buenas tardes. Hola, hola. Tardes, doctor. Hola, Armando. Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, continuaremos entonces donde nos habíamos quedado. Ya estábamos viendo los accesorios de la mesa quirúrgica. Habíamos hablado, bueno, del cinturón de cadera, es lo que hablamos ayer, pero lo puse más abajo. Ya de todas maneras, el cinturón de seguridad tiene las mismas características y va a ir hacia los muslos. Ya la mayoría de las camillas o las mesas quirúrgicas tienen uno solo, como les mencionaba la clase de ayer, que se puede desplazar de arriba hacia abajo. Sin embargo, hay modelos que tienen los tres cinturones de seguridad, uno para muslo, otro para cadera y abdomen o cintura, y uno para la cintura escapular o los hombros. Ya aquí les voy a mostrar por separado cada uno. Estaríamos viendo el que va en los muslos. En cuanto a su ajuste, es igual para los tres. Ya se debe ajustar lo suficiente como para mantener al paciente en una misma posición, pero como mencionaba la clase de ayer, no deben ajustarse tanto como para que la circulación sanguínea se reduzca, ¿no? Así que se debe ajustar lo suficiente. La mejor forma, o la forma tal vez más práctica para poder determinar cuán ajustado está, es introducir un dedo debajo de la correa, entre lo que es la correa y el paciente. Ya debemos poder introducir ese dedo de forma cómoda, ya, y eso estará suficientemente ajustado como para que no lastime la circulación del paciente. Bien, el arco de anestesia, que también ya les había mostrado ayer un poquito de eso, que se usaba para generar un área tipo una carpita con los campos para que la cara del paciente quede descubierta y así el anestesista pueda trabajar con él. Ya, como les dije, hay varios modelos dependiendo las características que se requiera en quirófano. Bien, luego tiene que haber lo que se llama la entremetida de transporte, que en realidad es simplemente una sábana de tela gruesa, generalmente doble, ¿ya? Que se va a colocar de forma transversa, como ven, en la mesa quirúrgica, ¿ya? Esta se va a usar para ayudar a trasladar al paciente de la camilla a la mesa quirúrgica y de la mesa quirúrgica hacia la camilla nueva. Ya es una telita simplemente que generalmente se la dobla, como decía, para que esté reforzado. Que lo que hacemos es cuando se pasa al paciente a la camilla se pone al lado de la mesa quirúrgica y se jala de esta tela para mover al paciente, ¿no? Obviamente con la ayuda de alguien para que mueva los pies y la cabeza, para ayudar a pasarlo de la mesa quirúrgica hacia lo que es la camilla para hacer el traslado. Entonces, cuando ustedes acomoden la mesa quirúrgica, ya deben tener, como ven, eso de ahí. Esta que es una sabanita para que absorba los líquidos que puedan escurrir, ¿ya? Y esta otra que es para ayudar a trasladar al paciente. ¿Ya? Bien. Luego estarían los apoyabrazos, que dependiendo del modelo, algunos se sacan y otros simplemente se doblan hacia abajo. Siempre vienen acolchadas y vienen con sus correajes para poder sujetar el brazo y el antebrazo. ¿Ya? Se va a poner en posición a requerimiento del cirujano. Sin embargo, si no hay un requerimiento especial,
sea poner a 90 grados con respecto al tórax, ¿ya? Como si estuviésemos crucificados, ¿ustedes quieren? Ya, el paciente se lo coloca ahí, el brazo ahí, y se lo sujeta con esas correas, ¿ya? Para que no levante las manos durante el procedimiento quirúrgico. Tienen para ajustar ya el punto, porque como no todos somos del mismo tamaño, entonces aquí abajo, como ven, tiene esta llavecita, que eso hace que se pueda ajustar ya tanto hacia el lado de la cabeza como hacia el lado de los pies, para acomodarlo en la mejor posición y también para moverlo hacia, alejándolo un poco de la camilla o apegándolo de la camilla, dependiendo del tamaño de brazos. Si son más pequeñitos, como niños, ya se la pegará más, y en personas con brazos más largos se la dejará un poquito, ¿no? Aquí ven, tiene este sistemita como un codito para hacer ese movimiento. Y algunos tienen para regular la altura, ya que, por ejemplo, cuando han visto, cuando se coloca el paciente en la posición de Sims, si se acuerdan, cuando se coloca de lado, el brazo que queda hacia la parte superior tiene también que ser colocado en un apoyabrazo. Entonces, tienen una pieza para poder subir y bajar, ¿ya? Algunos modelos, lo único que se hace es cambiar, ¿no?, el bracito, el apoyabrazo por otro y se ajusta, ¿ya? Estas piezas generalmente se pueden mover con facilidad. Luego tenemos las correas que van anexas al apoyabrazo, ¿ya? Deben ser de un material ligeramente elástico y se usa tela de scratch, ¿no? No es apreto ni tampoco con hebilla, es con scratch. Ya se colocan uno en el brazo, inmediatamente después del hombro, y otro en el antebrazo, cerca de la muñeca, como están viendo. ¿Ya? Deben ser siempre anchos, como mínimo 3,5 centímetros de grosor. ¿Ya? Si son muy delgados, pueden lastimar o cortar. Bien, luego tenemos lo que es una extensión superior de la mesa. También se le conoce con nombre de mesa de mano. Es, como ven, una pequeña mesita que se conecta a la mesa quirúrgica. ¿Ya? Es este que ven acá. Este es su apoyo, pero se caería. Necesita forzosamente que esta parte se conecte a lo que es la mesa quirúrgica y de ahí se regula la altura. Esta mesa de mano ya se la usa para cuando se va a intervenir la mano justamente, ¿ya? Está diseñada para acomodarlo así y que el personal, como el cirujano, los ayudantes, se puedan colocar alrededor y poder trabajar solamente con la mano, ¿ya? Entonces lo vamos a usar solamente para cirugías de miembro superior. No tenemos los soportes para hombro, que como les decía ayer, es igual que el cinturón de seguridad, solamente que a la altura de los hombros. Aquí hay que ajustarlo siempre. Si es que el paciente va a requerir estar con los brazos a 90 grados, ya se lo ajusta por debajo de lo que es las axilas, en el tórax, ¿ya? No debe estar muy ajustado porque no se olviden que, como les mencionaba ayer, va a perjudicar en la respiración, ¿ya? Si el paciente va a colocar las manos pegadas al cuerpo, va a colocarse sobre los hombros, ¿ya? Bien, luego tenemos estos soportes corporales laterales, ¿ya? Bueno, esto lo usamos en pacientes cuando la cirugía va a requerir mucho movimiento, ¿ya? Por ejemplo, cuando se operan lo que es el fémur, ¿ya? Los huesos del fémur, hay que jalonear el hueso, ya es un trabajo bastante duro, incluso
Por eso se hacen la burla a los traumatólogos, dicen que son los carpinteros del quirófano, ¿no? Porque es un trabajo fuerte que hay que hacer ahí adentro, ¿ya? Y bueno, pues si el paciente no está bien sujetado, se va a venir. Entonces, esto ayuda a sujetar al paciente y a estabilizarlo en la camilla. También puede ayudar a soportar al paciente cuando está en posición lateral, ¿no? Lo que es la posición de Sims. Ya, como están viendo, se coloca. Aquí están mostrando un jueguito de dos, ¿no? Uno frente al otro, pero pueden usarse más, ¿no? Pueden ponerse cuatro, por decirles, ¿no? Dos frente a frente, también pueden ponerse dos en un lado, uno al frente, etcétera, ¿no? Eso dependiendo de la necesidad de lo que es la cirugía. Tienen para regular tanto altura, ya acá abajo, no sé, pero ahí está, para poder regular y subir y bajar este piecito. Y esta parte de acá es para regular cuán apegado va a estar al cuerpo, ¿ya? Tiene que estar suficientemente apegado como para mantener la posición del paciente y que no se resbale, ¿ya? Pero no tanto como para apretar y producir alteraciones de la circulación. De todas maneras, vienen bien acolchados justamente para evitar ese problema. Luego tenemos la correa de sujeción corporal de cadera, lo que les decía ayer, el cinturón de seguridad, que hablamos justamente de esto en la clase de ayer. Bien, luego tenemos las pierneras. Ya, las pierneras se usan para las cirugías en las que se va a requerir la posición de litotomía o de cirugía ginecológica. ¿Se acuerdan que hablamos justamente el otro día? ¿Ya? Estas se colocan en un sujetador que viene a un lado. Normalmente las mesas quirúrgicas no lo tienen puesto, pero tienen esta piecita que ven acá, que es donde se va a ajustar. Ahí se puede mover de un lado al otro, o sea, hacia adelante o más hacia atrás, dependiendo de la comodidad quirúrgica. Ya se puede regular de altura, acuérdense que también habían diferentes posiciones para el trabajo ginecológica. Entonces, esta parte de acá, esta llave de acá se ajusta para poder subir y bajar la altura de este fierro, y así puedes regular la altura a la que se va a colocar las piernas. Ya. Esta piecita de acá permite ajustar una posición definida. Normalmente no la ajustamos, dejamos más libertad para que se coloque la pierna, pero en algunos casos es necesario ajustar una posición. Tiene también arriba un sistema de correaje, o sea, unas correitas o cintas para sujetar la pierna en la posición y así no las levante. ¿Ya? Bien, esto se va a acomodar dependiendo de la necesidad, ¿no? Si el cirujano dice que va a hacer una cirugía proctológica, ginecológica, siempre hay que preguntarle si va a usar este tipo de material o no, ¿no? Porque incluso, como ven, esta camilla se le ha retirado la porción que viene acá, que es donde se ponen los pies. Y eso en las mesas quirúrgicas se puede retirar, o en algunas, como les mencionaba, bajar hacia abajo. Entonces se va a acomodar. Ya, esta zona es donde apoyan los glúteos, por eso tiene esa formita curva, para que pueda trabajar mejor el cirujano ahí. Ya. Siempre que usen pierneras, tengan en cuenta que el paciente va a estar con las piernas arriba por mucho tiempo. Ya, nunca se las bajen de golpe, le van a generar dolor al paciente, porque ha estado mucho rato en esa posición. Cuando se va a bajar las piernas de la piernera, hay que masajear las piernas un ratito, ya haciendo que la circulación vaya pasando, y se va a bajar la pierna lentamente y masajear durante todo ese proceso, ya para que no le genere dolores en las piernas, le va a dar sensación de pesadez y dolor. Bien, luego tenemos los apoyapiés metálicos, que son estas piecitas que ven, que se usan más que todo para la posición de tren Lemur invertida, o que algunos le llaman
antitren en el burro. ¿Se acuerdan que hablábamos anteriormente? En esta posición, a la mesa quirúrgica se le subía la parte de la cabeza y el paciente quedaba apoyado sobre estos apoyapiés. También se colocan porque no están en la camilla soldados, son de sacar y poner, ¿ya? Y se debe ajustar a lo que, a la necesidad de la cirugía, ¿ya? Porque también se puede mover un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, ¿ya? Siempre vienen acolchonados y si no, tienen que acolchonar. Bien, luego tenemos los de posacabeza, que yo les he puesto aquí solamente dos modelos, pero hay muchos más. Se usan para cuando se va a sacar la cabeza de la mesa quirúrgica, generalmente para hacer cirugías de cráneo o de rostro, ¿ya? Están diseñadas para que el paciente pueda apoyar la cabeza en esa zona, tanto de frente como de la parte posterior. O sea, apoyar tanto la zona de la nuca como también la zona del rostro, ¿ya? Vienen siempre, como ven, con una apertura al centro, ya sea este modelo, por ejemplo, o este otro, vienen con esa apertura para que el anestesista, perdón, pueda trabajar por debajo con la vía respiratoria, ¿ya? Vienen con codos para poder regular tanto la altura como la posición, ¿no? Aquí, como ven, esto de acá permite girar, lo permite subir, bajar, lo mismo que este de acá tiene sus llavecitas para poder hacer los ajustes en cuanto a la altura y la posición adecuada, ¿ya? Esto más que todo lo van a usar para neurocirugía, ¿ya? Pero también se usa para otro tipo de cirugías, como les mencionaba, para cirugías de rostro, por ejemplo. Bien, el trineo, ¿se acuerdan cuando hablamos de una variante en la posición de la minectomía, de la posición en trineo? Se usa este aparatito que se conecta a la mesa quirúrgica para poder poner al paciente en forma, en posición de trineo, ¿ya? Es simplemente una estructura metálica acolchonada que puede regular esta curvatura. Ya tiene una manivela, en este caso esta, aquí estaría acá, no la vemos, se va girando para que esto va volviéndose más curvo o más plano. Eso es para que el neurocirujano acomode la columna, ¿ya? Y la columna se enderece para que él pueda trabajar con ella, ¿ya? Bien, la mayoría de las veces usamos dispositivos como este, que son portátiles, como ven, para poder sacar y colocar, pero hay mesas quirúrgicas que tienen su aditamento, ¿no? Para poder retirar la pieza del centro y poder colocar esto de acá, ¿ya? Siempre tienen un área, como ven, al fondo, miren, vacía, ese cuadradito que ven, lo mismo esta, pero no lo vemos, para poder meter por debajo el arco en C y poder sacar radiografías mientras se está haciendo la cirugía. Bien, entre otros accesorios, bueno, hay muchos accesorios que podemos usar en la mesa quirúrgica. La mayoría de ellos son para apoyo, ¿ya? Como ven, tenemos varios modelitos que se usan para apoyar, le llaman rollos torácicos, ¿ya? Le llaman el aro de cabeza, que se usa tanto para apoyar la nuca como para apoyar los talones, ¿ya? Hay tanto de acolchonamientos con esponja, como estos que son los que estamos usando más, que son rellenos con silicona, ya que son más cómodos, más fáciles de esterilizar y favorecen mejor la circulación. Vamos a usar con diferentes fines, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, para evitar que haya escaras de cúbito, lo mismo este, para ayudar a posicionar al paciente, ¿ya? Entonces, siempre tenemos estos accesorios. Si no hay de estos, van a encontrar almohadillas generalmente envueltas en cuerina, ¿ya? Que lo usamos. Algunos incluso son a pedido del cirujano, significa que no se encuentran comercialmente, sino que el cirujano se mandó a hacer
para algún tipo de cirugía que él realiza. Bien, luego tenemos los colchones de presión. Estos colchones de presión son colchoncitos, ya que van variando la presión del aire dentro de su interior, de forma que va haciendo que en zonas donde apoyamos nuestro cuerpo, en momentos estén apoyadas y en momentos no. Ya, aquí están. Bien. Son de aire con gel. Tienen adentro en su interior ya una capa de gel y dentro de esa capa de gel tienen bolsitas que se inflan con aire o con agua. La mayoría usan aire y siempre vienen con un motorcito como este, por ejemplo, que va variando. Si les ven aquí todas estas bolitas, algunas se van a inflar y otras se van a desinflar, ¿verdad? Y eso hace que el peso del cuerpo no siempre esté descansando en la misma parte. Eso es para cuando el paciente está en cirugías muy prolongadas, ¿ya? Y para evitar que el hecho de que esté en una misma posición todo el tiempo no haga que esa zona se aplaste y que haya mala circulación y por lo tanto se formen escaras de cúbito, ¿no? Por estar mucho tiempo en una misma posición. Modelos hay de todo tipo, ¿ya? No solamente por si acaso se usa en quirófano, se usan también en camas de terapia intensiva o en otra donde el paciente está por mucho tiempo, ¿ya? Pero usamos en quirófano en cualquier cirugía que vaya a durar más de 2 horas, ¿ya? Bien, te lo van a reconocer porque son colchoncitos delgaditos con estas bolitas y que tiene un tubito que se conecta a una maquinita y es la que va a hacerse cargo de estar intercalando ya las presiones en las diferentes bolitas que tiene ahí adentro. Luego tenemos los sistemas de posicionamiento quirúrgico. Estos sistemas de posicionamiento quirúrgico, ya, aquí no lo van a encontrar mucho. Ya, no es que no haya, pero no lo usan mucho. Ya, son un sistema, vamos a decir, que actúa como férulas en el cuerpo. Ya son unas bolsas que tienen en su interior unas bolitas pequeñitas, ¿ya? Y aire. Tiene una zona de válvula, que no he podido conseguir una fotito para mostrarles, donde se conecta el aspirador, que más adelante vamos a ver. ¿Ya? Entonces al paciente hay que acomodarlo en la posición que queremos mantener y luego se empieza a inflar. ¿Ya? Ah, perdón, no inflar, aspirar, perdón, se aspira. Y conforme va saliendo el aire de ahí adentro, esta pieza se va poniendo más dura, ¿ya? Y te permite acomodar al paciente en la posición que uno desea mantener, ¿ya? Actúan como un sistema de fijación al paciente, ¿ya? Cuando digo, son como tipo férulas, ¿ya? Y hay de todos tamaños y formas. Este, por ejemplo, que ven es para todo el cuerpo. Este, por ejemplo, solamente miden para un ladito. Ya, la cosa es que eso ayuda a trabajar, principalmente cuando no hay fuerza. Ustedes saben que a veces hay pacientes que son, pues, pesados. Y bueno, a veces es muy difícil que en quirófano uno pueda mover ese paciente. Entonces, como la mayoría, por ejemplo, son mujeres las que mueven y cuando son hombres grandotes les cuesta y normalmente piden ayuda, pero esto les ayuda a evitar eso. Este tipo de herramienta ayuda a que puedan trabajar con pacientes muy pesados ya y ponerlos en su posición, incluso sin no tener mucha fuerza uno. Ya vienen acolchonaditos y todo para que pueda ayudar a mantener la posición, incluso se pueda mantener durante el proceso quirúrgico. Luego están las mantas de calor. Ya, en quirófano siempre hace frío, al menos para el paciente. Ya, lo que pasa es que, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del ambiente quirúrgico, tiene que tener una temperatura específica, ya, que va a estar alrededor de los 22 a los 26 grados centígrados. Esa temperatura para nosotros es un poco fría, ya, principalmente si estamos inconscientes. Tal vez cuando estamos despiertos lo sentimos cómodo, ya, pero cuando estamos inconscientes
Peor que el cuerpo está desnudo, está apoyado sobre cosas que van a absorber calor, metales, etcétera. Entonces el cuerpo empieza a perder temperatura. Y a menos cuando hay cirugías donde ha habido mucha pérdida de sangre, el cuerpo rápidamente puede entrar en hipotermia. Peor si son días fríos. Ya, entonces se usa mantas de calor para ayudar a mantener la temperatura del paciente. Ya hay dos modelos. El primero que están viendo a la izquierda, que tiene un componente electrónico que se regula la temperatura. Se puede poner tanto encima del paciente como debajo del paciente. Ya, si son, por ejemplo, días fríos y sabemos que va a prolongarse la cirugía, se puede colocar eso debajo, ¿no? Pero también se va a colocar encima del paciente cuando el paciente ha entrado en hipotermia, ¿ya? Esta regula la temperatura. De aquí, como ven, esto que ven acá es un tubito por donde circula el aire que mantiene caliente esto. Aquí abajo tiene, no se ve en la foto, tiene un pequeño aditamento como un motorcito que calienta y va metiendo el aire y lo hace circular ahí para mantener la temperatura, ¿ya? Sin embargo, hay esto otro que están viendo acá, que siempre debemos tener, ¿ya? Estas mantas térmicas no tienen ese sistema electrónico para mantenerlo caliente, pero su material está diseñado como para reflejar el calor y hacer que el mismo cuerpo de calor empiece a calentar al cuerpo. ¿Ya? Siempre lo debemos tener. Son láminas delgadas de un papel metalizado, ¿ya? Y que se lo debe colocar el paciente en caso de que haya entrado en hipotermia. Suelen ser descartables, así que no hay ningún problema. ¿Ya? Hay también las estériles que se usan en pacientes cuando digo que sabemos que van a entrar en hipotermia, ¿no? Y estos de acá también se pueden esterilizar. Si es que no tenemos mantas de calor, porque aquí al menos hay lugares donde tenemos quirófanos que le faltan cositas, entonces si es que ustedes no tienen mantas de calor, ya deben tener siempre de las colchitas comunes que ustedes conocen, más que todo para cuando ya terminó la cirugía. Pero, ¿qué hacemos cuando estamos en plena cirugía y el paciente entra en hipotermia? Ya siempre deben tener en quirófano una cazuelita o un baño María, ya que eso es una ollita con agua prendida en una cocinita que puede ser electrónica, o también hay baños María que uno puede pedir para que compren, ahí para comprar y que se usa también en quirófano. Ya, en esos baños María siempre hay que colocar los sueros, ya, que se van a colocar al paciente, ya, y ponerlo a temperatura del cuerpo, ya. Todo paciente que se le coloca suero dentro del quirófano debe colocarse un suero a temperatura del cuerpo. ¿Ya? Se puede obviar ese dato en pacientes que son cirugías cortas, ¿no? Pero generalmente en cirugías que duran más de 30 minutos debe usarse toda infusión calentada a temperatura del cuerpo, ¿ya? Y se puede usar eso para calentar el cuerpo cuando sea necesario, ¿ya? Bien, esos serían los aditamentos que tiene la mesa quirúrgica. Y ahora vamos a ver dos equipos que siempre tienen que estar en quirófano y ustedes tienen que saber manejarlos. El primero es el aspirador de secreciones. Este aspirador es una maquinita que va a generar vacuo. Decimos vacuo cuando está chupando todo el tiempo el aire y genera presión negativa. Se usa para aspirar las secreciones que el paciente va produciendo en la vía oral, en caso de anestesia, pero también se usa en la cirugía mismo, ya, para aspirar los líquidos que se van liberando, como sangre o los líquidos que ponemos para lavar, etc. Entonces, ¿cuántos aspiradores deben tener en quirófano? Dos. Deben tener dos aspiradores. Uno para el anestesista, que generalmente puede ser uno más pequeñito, y uno
para lo que es el cirujano, para que él vaya aspirando los líquidos. A menos si son cirugías donde hay mucho líquido, como por ejemplo en una cesárea, se vuelve esencial este equipo, ¿ya? No es muy complejo de usar, simplemente hay que enchufarlo y encenderlo, ¿no? Pero siempre hay que verificar algunas cosas, ¿ya? Este de acá tiene un frasco recolector, que es donde ves recolectando los líquidos, ¿ya? Algunos modelos tienen en este frasco recolector dos divisiones, ¿ya? Otros tienen un segundo frasco. En este caso no lo tiene porque tiene un sistema de válvula, pero hay otros que tienen un segundo frasquito, ¿ya? No importa si es este modelo u otro, siempre debe haber líquido, ¿ya? Aparte de lo que aspiramos. Entonces van a ver que aquí tienen unas líneas y van a ver la línea que dice mínimo. Entonces, ahí siempre tiene que haber solución fisiológica o agua. No hay ningún problema si no es estéril, porque esto es para absorber. ¿Ya? En caso de que sea con un segundo frasco, el segundo frasco también debe tener su líquido. ¿Ya? Eso es para que el líquido que se está aspirando acá no se pase a la máquina. ¿Ya? Entonces, tiene que verificar que tenga el líquido hasta el límite mínimo. Tiene su encendido obviamente apagado, un nivel de presión, que esto se regula dependiendo de la necesidad. Ya, generalmente, si es para aspiración de cavidad oral, se usa presiones bajas. Ya, pero cuando se opera, por ejemplo, cesárea, como decía, donde cuando se corta el útero y empieza a salir un montón de líquido amniótico, entonces generamos más presión para que más rápidamente chupe los líquidos. Ya. Bien, la manguerita, ya que en este caso aparentemente es esta, se esteriliza y se coloca en la caja quirúrgica, ¿ya? Cuando se colocan los campos, ya se va a colocar la manguera a mano del cirujano. El cirujano la va a colocar en la mesa quirúrgica y va a conectar un pico aspirador, un Schenkauer, que vamos a ver más adelante, y va a tirar para atrás la manguera al suelo, lo va a tirar a su espalda. Entonces, la que está de circulante tiene que agarrar eso que ha caído al piso y venir y conectarlo al equipo. ¿Ya? Bien, eso es el aspirador. No hay mucha complejidad con ese equipo. ¿Ya? El que sí es bueno conocerlo bastante bien es el electrovisoría. Así que, si no me da tiempo hoy día, lo vemos mañana. Y mañana vemos ya lo que son los cortes quirúrgicos, ¿ya? Bien, el otro equipo que tiene que conocer es el electrobisturí. Como muchos equipos, hay muchos modelos. Hay muchos modelos ya de estos equipos, ¿ya? Todos van a tener, sí, los mismos aditamentos, ¿no? Van a tener, obviamente, un área de encendido y apagado, ¿ya? Este de acá. Tiene una lucecita, ya que indica si hay conexión con el paciente o no, ¿ya? Es un sistema que pasa una sea bien suavita para determinar si el paciente está conectado al equipo o no está, ¿ya? Tiene tres modos de trabajo. Uno que es modo de corte, otro de coagulación y el modo bipolar que sirve para las dos cosas, ¿ya? Para corte y para coagulación. Ya van a tener, acá abajo van a ver diferentes tipos de conectores, dependiendo del tipo de electrovisoriasis que se va a usar. Ya, para, por ejemplo, para bipolar, es uno, que es este que ven acá, el bipolar. Ya, y este de aquí, que es para el monopolar, ya sea en modo de corte o coagulación. Y estos son para otros equipos especiales. Ya, entonces aquí se enchufa. Y va a salir un cablecito que ahorita les voy a mostrar o mañana. ¿Ya? Bien, modo de corte es cuando solamente se va a usar para cortar. Modo de conexión solamente para coagular. Y el modo bipolar, como les decía, sirve para las dos. Y es un poco más seguro. Ahorita vamos a ver también eso. Ya, aquí va a aparecer una pantallita donde está la potencia. Aquí el modo corte, modo de conexión. Y aquí, como ven, tiene dos porque uno es para corte y
y otra es para coagulación. La intensidad se regula con estos botoncitos que vienen ahí de arriba y para abajo, ¿ya? El cirujano les va a pedir que los regulen a mayor o menor potencia dependiendo de su necesidad, ¿ya? Por si acaso, siempre que ustedes vean el color amarillo en el tanto el equipo como en las piezas que se usan, el amarillo es para corte. Y lo que es el celeste es para coagulación, ¿ya? Bien, aquí están las diferentes piezas que componen el electrohistoria, ¿ya? Bueno, aquí ven los botones que se usan para manejar el electrobisturí. Hay modelos que vienen en el mismo manguito del electrobisturí y otros vienen para usar en el pie. ¿Ya? Entonces hay que ver qué preferencia tiene el cirujano, porque aquí también depende de la preferencia del cirujano. ¿Ya? Si él prefiere usar su mano o su pie. En ambos, fíjense, tiene los dos colores que mencionaba, amarillo y celeste, que son corte y coagulación, y lo mismo aquí, corte y coagulación. ¿Ya? En este caso, esto es el manguito y este es el pedal. Entonces, hay que preguntarle al cirujano si va a manejar su electrobisturí en el manguito o en el pedal. Los que son para pedal, su mango, por si acaso, no viene con estos botones. ¿Ya? Tiene que tener los dos. Siempre para que, dependiendo del cirujano, se escoja cuál se va a usar. Bueno, y el resto lo vemos mañana, porque ya estamos sobre segundos. Para que no se me corte, mejor ahí lo dejamos. Ya mañana continuamos hablando de electrobisturí y vamos a empezar a ver lo que son los cortes que se usan, ya, para que ustedes los vayan conociendo. Bien, nos vemos, chicos. Se cuidan. ¿Cómo están? Hasta mañana, doctor. Abríguense. Hasta mañana. Chao, chao. Mañana, doctor. Chao, chao. Chao, Almita. Chao, Juanita. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.